Vive la experiencia Total Play. Presenta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes ya 30 de septiembre, último día del mes. Ya nos vamos a octubre, el mes que dicen que son las lunas más hermosas de todo el año. Yo creo que sí, ¿verdad? Aparte, en octubre cumpleaños mi hijo, así que es un mes maravilloso, ¿verdad? Entonces hay que esperarlo con mucho cariño, con mucha alegría, con mucho ánimo, mucho positivismo. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo de parte de nuestros directivos, el doctor Gerardo Toledo Coutinho y nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Y por supuesto de su servidora Verónica Rodríguez, quien les agradece muchísimo que estén con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy es jueves ya estamos a un día ya de fin de semana, ¿verdad? Los que se van los sábados, domingos, que no trabajan, pues ya van a tener ahí un ratito de descanso. Hoy vamos a tener un tema muy, muy importante, porque bueno, todos los temas son importantísimos, pero bueno, cuando son temas de mujeres, mucho más, ¿verdad? Entonces hoy tenemos una invitada de lujo, como muchas invitadas e invitados que tenemos en este programa. Vamos hoy a charlar un poco con nuestra amiga, ella es escritora chapaneca, lleva ya 9 libros escritos, que ahorita vamos a platicar un poquito de su trayectoria, y que bueno, hoy la tenemos acá en el programa con un tema, con su último libro, ¿verdad?, que se llama Hablando de Mujeres y Traiciones. Hoy se me suena como a canción, pero ahorita vamos a platicar. Y bueno, ella es Margarita Aguilar. La verdad, le damos la cordial bienvenida, te damos la cordial bienvenida, Margarita, a tu programa. De verdad que, gracias. Antes que nada, felicitarte, porque nos da mucho gusto que hayan talentos como tú acá en nuestro estado tan querido, Chiapas. Muchas gracias y bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Verónica. Igual un afectuoso saludo a los directivos del programa, del Diario de Chiapas. Y bueno, agradecer esta cálida bienvenida a esta obra, que sin lugar a dudas pues es un granito de arena más para el acervo literario de nuestro estado. Gracias, Margarita. Bueno, me gustaría para nuestro auditorio que nos comentaras una pequeña reseña. Bueno, sabemos que has hecho muchos libros, acá tenemos acá varios libros que, discúlpame, pero no me los sé de memoria para el público, ¿verdad?, que sepa. No te preocupes. Tienes varios libros, 9, uno se llama Con la fe erosinada, La casa de los ciprés, Rosario, el rostro femenino, Desagarraida, Acordes de espinas, bueno, tienes varios, ¿no? Los frutos de la tierra, Los muertos hablan y este último del cual vamos a hablar. Pero platícanos un poquito, Margarita, ¿quién es Margarita? ¿Quién es Margarita Aguilar? ¿De dónde eres? ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo se te desarrolló esa habilidad? Porque no todos tienen esa gran habilidad que tú tienes. Entonces, platícanos, ¿cómo empezaste a hacer todo lo que haces y te apasiona? Gracias, Verónica. Pues realmente es una fuerza interna que te jala cuando algo realmente te atrae, ¿no? En este sentido, desde muy pequeña, en la casa de ustedes, en la casa de mis padres, pues veía libros en todas las paredes, ¿no? Había un librero enfrente, un librero al lado y del otro lado. Entonces siempre veía principalmente a mi papá leer. Y los libros pues los llevaba al consultorio, así íbamos de viaje a otro libro. Entonces la herencia que yo tengo es de mis padres, el amor por la lectura, ambos profesores. Y pues eso me hizo empezar a leer desde muy pequeña. Y obviamente sentí de muy adentro el imperativo de también escribir. Y empecé con cuentecitos, con poemas pequeños. Y posteriormente, después de experimentar con varios géneros, aunque sí hago poesía también, mi preferido y en donde me he, digamos, profesionalizado es en el género de la novela. Novelas que a mí me marcaron mucho son Madame Bovary, de Gustave Flaubert, en donde lo leí en la secundaria. Y fue así como un parteaguas, ¿no? Porque creo que marcó mucho mi narrativa, ya que ahí a través de Emma, del personaje principal, pues vemos la realidad de las mujeres, que sigue siendo súper actual, en el sentido de que pues la vida no es el cuento de hadas que nos enseñan cuando somos niñas, no es Blancanieves, no es la Cenicienta, etcétera, sino que realmente las mujeres vivimos en un multiconflicto, con muchísimas presiones, con muchos deseos y siempre en un tema de contradicciones
Y eso fue lo que a mí me atrajo mucho de esa obra, que a la fecha la sigo releyendo, invito a que la lean, es un clásico de la literatura. Y bueno, sobre eso, pues he tratado como de seguir una línea feminista y de denuncia en todas mis obras. Excelente, sí, vemos que traes también esa línea, bueno, en el tema de mujeres, ¿no? De apoyarlas, de bueno, aunque sea novela, pero bueno, se pega mucho a la realidad muchas veces todo lo que tú escribes. Y bueno, en este libro que nos ocupa el día de hoy, hablando de mujeres y traiciones, platícanos un poco de qué se trata este libro. Tengo entendido por lo que leí y vi ahí un poco, bueno, que es un libro en el cual, pues bueno, cómo usan a las mujeres para escalar a un puesto político o cómo también, bueno, lo hemos vivido, ¿no? A lo mejor varias personas. Que cuando estás, si no tienes alguna actitud política, pero bueno, si estás ahí sexy o llegas ahí de una manera, pues te dan ahí el espacio político, o aunque no sepas de política, o en algún otro tema, pero hemos visto varias cosas que se han dado, ¿no? A lo largo de la vida política, y tu libro creo que habla un poquito de ello, ¿verdad? ¿Cómo se usan las mujeres para tener estos espacios? Platícanos un poco de esto, Margarita. Sí, gracias Verónica. Efectivamente, esta novela es una novela política, definitivamente, en la misma línea de denuncia que he venido trabajando, en el que rescato un tema pues actual, un tema que ha sido denunciado en sexenios y en administraciones anteriores a todos los niveles de gobierno, como es el famoso fenómeno llamado de las Juanitas, ¿no? En el sentido de que se abusa y se violenta de la llamada paridad de género, en el que numéricamente se establece que en este municipio, en esta diputación o en esta senaduría tiene que ir mujer, pero que finalmente está todo muy cooptado por el patriarcado, en el sentido de que o es la hermana, es la esposa, la prima, etcétera. Y que en algún momento ellas, ya sea que se agradecen el cargo para que suba el suplente que casualmente tiene algún vínculo con ellas, o aunque se queden, pues están ellos ahí pues manipulando las decisiones, finalmente en contextos incluso de usos y costumbres, ellos son quienes llevan el bastón de mando, aunque la presidenta oficial ante el Instituto Electoral pues sea una mujer, ¿no? Entonces, es un libro que obviamente usando la estrategia narrativa de la novela lleva una historia tripartita. Son tres mujeres, son unas trillizas hermanas que a lo largo de sus vivencias y de sus relaciones laborales, sueños, relaciones de pareja, se ven inmiscuidas en este fenómeno. No sitúo un lugar en específico real porque creo que esta historia puede tener cabida en cualquier parte del mundo, porque hay muchas versiones de este tipo de violencia política hacia las mujeres. Entonces, considero que es un libro que estaba obligada a escribir, porque tenemos que darle voces a esas mujeres pues que desafortunadamente no lo tienen, y las que lo tienen a veces no tienen los medios para que realmente esa denuncia pues cobre fuerza y cobre vigencia. Claro, y que sin duda, pues bueno, esto de las Juanitas, como dices, fue muy mencionado, ¿no? ¿Cuántas Juanitas, se oye muy feo, pero cuántas no vieron, ¿no? Y siguen habiendo, como dices, hay muchos cacicazgos, mucho machismo, que pues sí, están las mujeres, pero también, pues atrás siempre está, pues como dices tú, algún familiar o alguna persona que las manipula de cierta manera, y que bueno, que hacen que pues no pueda desarrollarse como. Las engañan inclusive, ¿no? Las engañan y les dicen, no, pues fírmale acá, tú vas a estar y a la mera hora renuncia aquí también, aquí te ponen y aquí te quitan, ¿no? Entonces, sí ha sido muy controvertido y bueno, y sin duda, esta novela que tú escribiste, pues ha sido un éxito. ¿Cuándo la escribiste y dónde se puede encontrar este libro, Margarita? Sí, gracias. Bueno, mis libros en promedio los escribo en un lapso de 5 a 2 años, porque pues es un trabajo además de investigación, de entrevista, trabajo de campo y de correcciones. Es un libro que está editado en el 2020. Hasta ahorita yo lo estoy publicitando con más fuerza. Se encuentra en medio digital por el contexto de la pandemia en todas las plataformas. O sea, ustedes ponen en cualquier buscador Hablando de Mujeres y Tracciones, Alessandra del Mar, que es mi seudónimo. Y se está en línea en venta a través de Amazon, de las librerías, de muchas plataformas. Y por eso este libro tiene pues vigencia,
no solo en América Latina, sino también en Europa. Excelente. Bueno, y sin duda, Margarita, bueno, en este libro de Hablando de Mujeres y Traiciones, en esta novela, bueno, sin duda dices que que te llevó tiempo recabar todos los datos, toda la información, investigar, y bueno, va muy, muy pegado a la realidad, pero ¿cuál es tu opinión en general o qué le dirías al auditorio que nos está viendo, obviamente, a esos políticos que hacen estas acciones? ¿Qué les dirías tú? Bueno, algo que a mí me motiva y es muy importante es lo que están viendo nuestras juventudes, ¿no? Nuestras niñas, nuestras adolescentes, que no podemos hablar de un discurso y en los hechos que ellos vean una presidenta municipal humillada, cosificada, que no participa en el cabildo o que está ahí arrinconada y solo la muestran para un evento y el que habla y el que tiene el bastón de mando es el hombre. Yo creo que aquí lo importante es pensar que en algún momento vamos a tener o tenemos hijas, que tenemos sobrinas y que tenemos que empezar a heredar un mundo realmente mejor y que tarde que temprano cualquiera de ellas puede caer en esta trama, que aunque está novelada, pero pues como tú dices son contextos de realidades. Y yo, esa es mi motivación principal, ¿no? El mover a la reflexión y por eso este libro, pues yo invito a que lo lean también las adolescentes, los adolescentes, para ir restituyendo el tejido social con más dignidad y obviamente visibilizar que no solo es un daño que se le hace a una mujer que se le violenta, sino también es lo que estamos sembrando en esas sociedades y de alguna manera perpetuando el círculo de violencia a través de la violencia política y cosificación de las mujeres. Claro, y que, bueno, sin duda también ha avanzado, ¿no? Porque ya también hay muchas mujeres ya más conscientes, ya no se dejan, ya también las instancias correspondientes también ya son más participativas en apoyo a las mujeres, y esto, pues bueno, ha minimizado un poco esta situación, ¿no? A comparación de antes, que sí estaba terrible, ¿no? Pero bueno, se sigue dando, y más y no es una cuestión de Chiapas, ¿no? Es una cuestión, yo creo que de todo México. Yo creo que acá, Margarita, estamos en la gloria, ¿no? Porque o sea, digo, no hay que acostumbrarte a lo malo, pero digo, me ha tocado a mí ver en otros estados de la República, no, hombre, están peor, ¿eh? Por ejemplo, Nuevo León y otros estados, está más marcado todavía ese trato hacia las mujeres, ¿no? Y qué bueno que hayan escritoras como tú que se preocupan por estos temas. Pero bueno, ahorita estábamos leyendo varios libros que tú has escrito y me gustaría que platicaras un poco, aprovechándote que te tenemos acá en el programa, un poquito de cada libro para que también la gente pueda, el tema que quieran de los que tú has hecho o el libro que escojan, puedan también buscar ahí dentro de todos los que tú has elaborado, que sin duda todos están de 10. Gracias, gracias, Verónica. Bueno, un libro que también me ha representado mucho es uno que se llama Balán Ansetic, con el que tuve la fortuna de ganar un premio de creadores con trayectorias aquí del Coneculta, el cual pues se desarrolla en Toniná, en nuestro centro arqueológico de Chiapas, y en donde los dioses mayas tienen una participación muy viva y también un poquito como traer al colectivo imaginario de ahorita de los jóvenes que están en búsqueda de los animes, de los Avengers, y como que también tenemos unos dioses mayas magníficos que son parte de nuestras raíces de habla y de cultura, y qué importante que ellos pues los reconozcan, y no tienen nada que pedirle, pues nuestros dioses mayas, la diosa lunar, el dios del fuego, etcétera, etcétera, a todos esos héroes imaginarios que de alguna manera a veces saturan la imaginación y el presente de los jóvenes. Balán Ansetic es una novela que significa jaguaras en lengua celtal, y es una obra que también denuncia el tema de la muerte materna en contextos de marginación y de discriminación de género. Es una obra que esa en especial tardé 5 años en escribirla, y tuve el gusto de visitar varias veces nuestras hermosas ruinas de Toniná en Ocosingo, de platicar con el líder de la excavación, Juan Yadeón Angulo, quien me apoyó muchísimo en mis ideas y en la contextualización de los personajes, y que a la fecha pues representa una obra que también está en venta en plataformas digitales, Balán Ansetic. Y bueno, otra novela que para mí representa mucho porque es un homenaje a mis abuelas y a las abuelas de todos, se llama Desarraigada,
que habla, es una novela semihistórica que se sitúa en la época de la posrevolución, en lo que llamamos el mapachismo en Chiapas, y en donde se habla de ese rescate del contexto rural, de las fincas, de las casas, de la producción agrícola ganadera, que si no hubiera sido por esas matriarcas fuertes, heroicas, tenaces, que mientras los hombres estaban luchando en la posrevolución, pues tuvieron que asumir el liderazgo y fortalecer su matriarcado para sostener a las familias y al final la descendencia, ¿no? Desarraigada lleva ese nombre porque al final esas abuelas pues tienen nietos, tienen hijos, que al final las quieren jalar a las ciudades para que poderlos tener ahí con ellos, ¿no? En una casita de interés social o en donde vivan, viendo televisión todo el día, cuando ellas quizás preferirían seguir en su contexto rural, visitando sus iglesias, hablando con sus comadres o viendo las puestas del sol en sus contextos rurales. Entonces, Desarraigada precisamente habla de eso, es una novela también que se encuentra en línea, invito a leerla. Excelente. No, pues sin duda son temas muy, muy padres y muy, muy acordes a la realidad y temas que nos identifican de una u otra forma, yo creo que a todas y a todos, ¿no? La verdad sí está muy interesante y la verdad, Margarita, que pues bueno, ahí nos mantienes informadas de cualquier acción Gracias. Que hagas. La verdad es pues muy, muy padre que hayan mujeres escritoras y sobre todo con estos temas que están en boga. Margarita, me gustaría antes de despedirnos que nos repitas nuevamente los libros donde los encontramos y alguna red social que tengas o donde te pueden contactar y pues algún mensaje final que quieras agregar. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Verónica. Pues algunos títulos de mis novelas son Hablando de Mujeres y Traiciones, Balán Ansetic, Desarraigada. Todas se encuentran en plataformas digitales. Pueden colocar el nombre del libro en cualquier buscador y ahí salen todas las plataformas digitales. Están en venta en línea. Y bueno, mis redes sociales, pues estoy con mi nombre, Margarita Aguilar, y también tengo otras redes con mi seudónimo, que es Alessandra del Mar. Y mi mensaje, pues sería que ojalá nos reencontremos en los textos, que nos reencontremos en las páginas de mis libros. Un placer. Claro, que sin duda, pues aparte del reencuentro, pues te ayudan a reflexionar muchas cosas y a poder también, aunque sea una novela, poder modificar para bien muchas acciones, ¿verdad? Muchas gracias, Margarita, de verdad que te felicitamos y gracias por la entrevista. Buenas tardes, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta gracias, luego, bye. Vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con Guillermo Vázquez Candal. Gracias. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces, todos los rostros. Gracias, ya estamos de vuelta aquí, pues bueno, ya es juevesito siempre de la opinión de Guillermo Vázquez Candal, esperemos se conecte, creo que tiene por ahí algún problemita, pero bueno, vamos a platicar de varios temas que estamos viendo. Bueno, sin duda, uno de los temas muy mencionados en esta semana fue la conmemoración de la celebración de la independencia, ¿verdad? Que fue ahí también pues bastante, bastante polémico, y de eso vamos a platicar hoy, ahorita que esté nuestro amigo Guillermo Vázquez Candal, que él es el experto en estas opiniones y que sin duda, pues bueno, causó un poquito también ahí
de comentarios en los periódicos, en las redes, pero ahorita lo vamos a platicar. Como siempre, le damos la cordial bienvenida a nuestro queridísimo Guillermo Vázquez Handal, como siempre digo, el mejor líder de opinión de México y siempre muy certero y muy objetivo. Bienvenido, Memo, a tu casa, el Diario de Chiapas, un placer, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Vero, un abrazo muy grande, muy fuerte para ti, para todo el equipo de producción, para todos los amigos del Diario de Chiapas, a nuestros amigos de ese bellísimo estado, y como todos los jueves, un privilegio poder acompañarte. Gracias, gracias, mi Memo. Bueno, estábamos comentando de la semana, ¿no?, de la conmemoración, de la celebración de la independencia, que también fue ahí muy comentado, y que sin duda, pues tú eres acá el experto en estas opiniones. ¿Cómo viste este tema? Bueno, yo partiría de la base explicativa porque tenemos una costumbre desde la época del general Álvaro Obregón en que no se festejaba el aniversario de la consumación de la independencia. Lo que tradicionalmente festejamos es el grito, el 15 de septiembre, que si lo ponemos en un contexto histórico, que es importante para poder llegar a la opinión y al análisis de lo que está pasando políticamente, se festeja el inicio del movimiento independentista, que además hay que decir que cuando se inició no era un movimiento independentista. Lo que el cura Hidalgo proclamaba era una mejora en el gobierno bajo la tutela del rey de España. Nunca se habló de independencia. Fue un proceso que llevó además muchos años y que además estuvo marcado por una serie de circunstancias del lado insurgente, de excesos, de mucha violencia, de saqueo, y que además no tenía una agenda per se como tal. Hasta que se van agotando los grupos, tanto los virreinales como los insurgentes, se va llegando a una etapa en la que, con mucha inteligencia política, Agustín de Iturbide, un criollo culto, educado, con un rango militar bastante elevado, entiende que era el momento de juntar a todos esos grupos en pos de una solución pacífica que en ese momento sí ya era un planteamiento independentista. Y es él el que lo logra. Y esto se consolida el día que se firma el Acta de Independencia, el 28 de septiembre de 1821, que es lo que ahora el presidente López Obrador celebró y que además yo festejo que lo haya hecho porque es un reconocimiento histórico del hecho, más allá de los personajes. Porque lo otro que hay que decir es que los sucesivos gobiernos mexicanos demeritaron, incluso hasta humillaron la imagen de Agustín de Iturbide. Quiero poner muy en claro que independientemente de las tendencias que uno tenga, republicanas, monárquicas, revolucionarias, el consolidador de la independencia de nuestro país es Agustín de Iturbide. No Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, en todo caso, inició un proceso, sí, insurgente, mal organizado, muy sangriento, que además fue dando de sí por la falta de capacidad técnica, militar y política. Pero quien lo consolida es Agustín de Iturbide, y lo hace de manera pacífica, entrando a la Ciudad de México, acompañado de todos los grupos importantes, Vicente Guerrero, por ejemplo, que luego deriva en la propuesta de hacerlo emperador, y que a lo mejor eso es lo que a muchos analistas y políticos actuales no les gusta por la figura como tal. Pero lo que no se le puede escatimar y lo que no se le puede quitar de lado es que fue él quien consumó nuestra independencia. Y evidentemente, pues con esta narrativa histórica de que era un traidor y de que pues era un monárquico, lo hemos lastimado a lo largo de los años, cuando realmente debería de ser uno de nuestros principales héroes nacionales. Y te voy a hacer una comparación en similar. Estamos hablando del Simón Bolívar mexicano, o sea, de ese tamaño es el asunto. Naturalmente, siendo el presidente pues declarado un hombre de izquierda y con estas ideas que luego él tiene, pues no se veía lógico ni sencillo que esto pasara. Pero sí, sucedió, y la verdad es que yo lo festejo, insisto, por el reconocimiento del hecho histórico. Pero cuando suceden estas cosas, inmediatamente viene la opinocracia, la comentología, por qué lo hizo, está reconociendo a un emperador, será que el presidente ya está pensando en... Bueno, ese es el análisis
Yo creo que, una vez más, el presidente se divierte con nosotros, lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo, nos pone a hablar de estas cosas, cuando en todo caso, pues lo único que tendríamos que decir, pues es qué bueno que se cumplieron 200 años de la independencia, ¿no? En todo caso, además, estos reclamos a la corona española, pues que no se sustentan en términos del contexto histórico, nos ponen en una circunstancia hoy de discutir si con esto el presidente nos está mandando un mensaje, si recuperar la figura histórica del momento y per se de Agustín de Iturbide tiene alguna otra implicación. La verdad es que yo tan así no lo veo, no creo que las condiciones en este país estén dadas para pensar más allá en el ejercicio de revocación de mandato, en un aumento de periodo o en una reelección. Lo veo materialmente imposible. Y sí, sí creo que además el presidente estas cosas no las hace de bote pronto, las planea, las piensa, y no puedo negar que a varios nos puso en shock reconociendo la figura de Agustín de Iturbide y el hecho de la consumación de la independencia, que además hay que decirlo, pues bueno, a los presidentes, sean del partido que sea, les encantan estas ceremonias, invitar a dignatarios extranjeros, hubo algunos de ellos durante esos días. Recordamos que aquí ya platicamos lo del presidente de Cuba, el primer ministro de Belice, algunos dignatarios incluso de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, ¿no? Son festejos, son celebraciones que además como país nos merecemos. De cualquier manera, hablar de la consumación de la independencia y de estos 200 años es un tema larguísimo que tiene demasiadas aristas. No podemos negar nuestro origen cultural, étnico, lo cosmopolita que es un país como México, donde se mezclan y se fusionan tantas razas, tantas ideologías, tantos colores de piel, incluso te diría que hasta idiomas y dialectos, lo que nos hace un país extremadamente rico, un país que a lo mejor no es lo que nos mereceríamos o deberíamos de ser o quisiéramos ser, pero bueno, estamos en la construcción de ello. Yo lo que sí tengo muy claro es que los presidentes de la República, se llamen como se llamen, al final de cuentas son quienes tienen la responsabilidad de unirnos, de cuestionarnos. Al que tenemos ahorita le gusta mucho el debate, le gusta mucho la polémica, el enfrentamiento, pero por lo menos en este caso, que yo creo que era un acto de unidad nacional, insisto, de festejo, creo que lo hizo bien, lo hizo de acuerdo a su forma de ver y de pensar, pero yo le reconozco particularmente en esta ocasión el reconocimiento de un hecho histórico que había estado empolvado en los anales de la historia de este país por las tergiversaciones políticas del pasado, pero que más allá de eso, yo creo que es todavía nada comparado al reconocimiento que Agustín de Iturbide debería de tener en este país, porque fue él, insisto, el que consumó nuestra independencia, y en ese rango yo lo equipararía, así como lo comenté hace un rato, con el mismísimo Simón Bolívar. Y no seguir adorando, y no porque tenga nada en contra de él, al padre Hidalgo, que si bien tuvo un valor y tuvo una participación histórica importante, no es, pero ni por mucho, el padre de esta patria. Sí, sin duda, el contexto que se puntualizó con esta celebración de la consumación de la independencia, pues fue muy atinado de parte del presidente, coincido contigo. Ahora sí, como se dice, honor a quien honor merece, y pues no se había destacado esta figura, ¿no? Había siempre, pues bueno, en los gritos, pues Miguel Hidalgo, siempre, bueno, se hacía, de hecho, pues en el Día del Grito, pues siempre su figura, ¿no? Sus cuadros, todo, y se había olvidado esta parte, ¿no? Claro, siempre cualquier acto que hace el presidente por la figura presidencial, pues siempre crea suspicacias y crea muchas análisis, que bueno, a lo mejor está preparando algo, a lo mejor esto, pero bueno, dista mucho de que México seamos un país como para tener estas figuras de emperador y estas cosas que no se dan acá y no creo que se den, pero sin embargo, pues es una celebración muy, muy merecida y qué bueno que se haga de ahora en adelante, ¿no? Yo creo que en esa parte estamos totalmente de acuerdo, mi Memo. Bueno, y sin duda también han habido otros temas ahí que me gustaría saber tu opinión. Hoy en la mañana Ricardo Monreal hizo una declaración pues muy importante y que también creo ahorita un poquito ahí de que todo el mundo estuviéramos ahí leyendo la nota, comentaba él que quiere ver en la mesa en el 24 a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, como te lo he dicho en repetidas ocasiones aquí en tu espacio, yo creo que Ricardo Monreal es un político muy experimentado, muy avezado,
que sabe perfectamente el terreno que pisa, pero faltando 2 años y meses para las definiciones, pues al final de cuentas juega el juego y lo sabe jugar. Yo estoy casi seguro, y que él mismo sabe, que él no es un competidor por la presidencia de la República, lo será sin lugar a dudas para el gobierno de la ciudad, de preferencia, por supuesto, en los colores de Morena, y quien sea el candidato presidencial define. Yo sé, y no es ningún secreto, que tiene una relación muy cordial con Marcelo Ebrard, no sé si sean amigos, pero la relación existe, es cordial. No es así con Claudia Sheinbaum, y si no, recordemos, porque también ya lo hemos comentado y explicado, pues el resultado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en la que él tuvo mucho que ver en contra de los deseos y los designios de Claudia Sheinbaum. Lo que todo parece indicar, y insisto, al presidente también hay que analizarlo con calma, porque él se maneja en base a estrategias de momento político y precisamente las hace para distraernos y engañarnos. Pero sí, hoy parecería que su candidata a la presidencia de la República va a ser Claudia Sheinbaum. Tendría que pasar algo extraordinario, y yo en eso me referiría más a un tema de números electorales, que al final de cuentas, en 2 años y pico, cuando haya que tomar la decisión, los números no le den, en el entendido de que el presidente sigue pensando que él, a quien ponga, va a ganar por el arrastre que implicaría la propia figura de él y de Morena. No estoy tan seguro de que eso vaya a suceder así, pero eso es lo que él está pensando, eso es lo que nos traduce hoy. Si así fuera, y obviamente esto lo pongo en el plano teórico, pero es parte del análisis político, yo sí veo una decisión en la que Marcelo Ebrard se iría por otros colores, y me queda claro que Ricardo Monreal lo acompañaría. Y que harían mancuerna para la presidencia de la República y la Ciudad de México, y que además debo de decirte que sería una mancuerna poderosísima, electoral, políticamente, operativamente hablando. Claudia Sheinbaum tiene un buen nivel de reconocimiento dentro de los habitantes de la ciudad, pero no es una política nacional. No tiene redes, no tiene enlaces, no tiene, vamos a decirlo así, alianzas, complicidades políticas, en el buen sentido de la palabra, que Marcelo y Monreal las han construido a lo largo de más de 30 años. Aparte de que, pues esto tampoco es ningún secreto, hay alas importantes de los sectores empresariales y sociales que verían mucho mejor una candidatura de Marcelo que de Claudia Sheinbaum, bajo la perspectiva, y esto también es parte de un análisis histórico, los presidentes de la República, cuando intentan designar a su sucesor, nunca ponen a un hermano político, siempre ponen a un hijo político, en este caso hija. Para el presidente López Obrador, Claudia Sheinbaum es la única que le representaría la continuidad de la Cuarta Transformación, tal y cual como él la ve. No me quiero imaginar un Marcelo Ebrard presidente, sea por Morena o por el partido que sea, persiguiendo a López Obrador, pero sí me lo imagino cambiando muchas cosas, retomando algunas cosas que no se han hecho bien en esta administración, hay que decirlo, que además él las entiende bien porque es un político profesional y lleva muchos años en esto, y que yo lo que creo es que eso el presidente lo tiene muy bien registrado, pero que está todavía en un análisis de números al cual le faltan más de 2 años, hay que decirlo también. Pero Monreal es un tipo inteligente y sabe usar la comunicación y se pone en la agenda. Pero yo sí no le creo que vaya por la presidencia. Para mí, y espero no equivocarme solo por un tema de análisis, no por el señor Monreal, lo veremos como candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sí, y que sin duda, bueno, pues todo indica que va a ser la candidata Claudia Sheinbaum hasta ahorita, ¿no? Es para hasta Iván ahorita. Rumbo, están uh-huh. preparando el terreno. Como nunca hemos visto que hay muchas mujeres gobernadoras que sin duda, de Morena, que sin duda, pues las están mandando también para que vayan acuerpándola para el 24, ¿no? Yo creo que por ahí va también el tema. En Oaxaca, pues ya está Susana Hert, ¿no? Que parece que ella va a ser la candidata de Morena. Eso parece. Que se está perfilando y que sin duda, pues todas estas gobernadoras que ahora ya ganaron de Morena, que ya son gobernadoras electas, unas ya tomaron posesión y otras pues están en estos próximos días, sin duda, pues ellas están haciendo ya el trabajo para estas redes, ¿no? Y bueno, y habrá que ver. No lo sé, porque, y qué bueno que tocas el punto, porque es muy interesante. No es un tema de género per se. Estas gobernaturas en algunos casos fueron operadas por una circunstancia eminentemente local, donde convenía más el perfil de una mujer que el de un hombre,
porque sí, hay que reconocerlo, el presidente sí ha sido muy obsequioso con esta parte del equilibrio de género, pero yo no estaría seguro que por el hecho de ser mujeres sean aliadas en automático de Claudia Sheinbaum. Habría que analizar caso por caso y ver las ligas anteriores, sí, porque ese hecho no me dice necesariamente que todas la vayan a apoyar. ¿Quién te dice que dentro de ellas no hay compromisos o relaciones mucho más políticas con el propio Marcelo, con el propio Monreal? Yo creo que eso habría que irlo viendo en el transcurso del tiempo, sí, porque no lo veo tan en automático. Sí, no, indiscutiblemente, y acuérdate también que luego entre mujeres no hay apoyo a veces, ¿no? Hay que decirlo, decirlo a veces, la verdad, pero bueno. Lo dijiste tú, para que luego a mí no me acusen. Claro, que luego diga que eres machista y que las mujeres no, pero es la verdad, a veces entre mujeres no hay ese apoyo, ¿no? Pero bueno, es lo que se ve, lo que se visualiza, y que sin duda, Marcelo y Monreal, Marcelo Ebrard y Monreal, Ricardo Monreal, el senador, traen una alianza que la han dado a conocer, incluso se han sentado muchísimas veces, y es lo que han proyectado, ¿no? Entonces, también se suena mucho que si no, pues bueno, el PRI y otros partidos le darían la candidatura a Marcelo, o inclusive hasta Ricardo Monreal, y como dice, sí, sería una pareja que habrá que tenerle cuidado, y sobre todo, pues yo creo que no está Morena como para desperdiciar también estos cuadros, ¿no? Entonces tendrían que hacer ahí pues ahora sí que unas mancuernas muy inteligentes para que no se salga, pues ahora sí que de esto de control, porque sí sería, Morena tendría un gran, pues unos grandes rivales, ¿no? Que serían Monreal y Ebrard en otro partido. Entonces yo creo que sí tendrían que tener mucho cuidado en ello. Y hablando también de temas ahí que han sido polémica, bueno, Chiapas ahora fuimos noticia nacional. Siempre a veces somos, pero por cosas malas, ¿no? Lo hay que hacer por cosas buenas. Pero bueno, hace un par de días fue ahí un boom que salió en Noticias Nacionales, hasta en estos que salen en la noche, en este programa de ¿cómo se llama? El programa que sale en la noche, que está el que fue el hermano del que fue secretario de Hacienda. ¿Cómo Videgaray. Se llama? Videgaray, el programa que es muy chistoso, ¿no? Hasta ahí salió la nota. Resulta que una influencer que no tenía el gusto de conocerla, que se llama Elia Martí, pues al parecer ahí en las redes salió que grabó ahí un video del Cañón del Sumidero, hicieron ahí unas cuestiones fuera de contexto, cuando el señor gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, pues ha dicho que bueno, que las cuestiones de aeronáutica, los aviones, pues sean solo usados para la ciudadanía en casos de salud, de emergencia, y pues él no los ha usado, ¿no? Entonces, al parecer acá un doctor que es esposo de ella, de esta influencer, pues dieron mal uso de estas aeronaves, haciéndose pues fotografías y videos a favor de esta influencer, y bueno, fue noticia nacional, ¿no? Y bueno, por ahí el director general, Zoé Robledo, hizo por ahí también algunas apreciaciones, y luego, pues bueno, creo que se echaron para atrás y dijeron, bueno, ahora sí seguimos, pero ellos ya no van a estar apoyando. Ella era voluntaria, supuestamente, el seguro para el traslado de las vacunas. Y bueno, y fue ahí una nota. ¿Y qué piensas de esto, mi querido Memo? A reserva de que obviamente no conozco el verdadero fondo del asunto, lo que sí te puedo decir, porque esto es una tendencia que sucede casi todos los días. Ahora, lamentablemente, le tocó al querido Chiapas, pero esto es algo que sucede cotidianamente. Hay un pésimo manejo de la información a cambio de rapidez por precisión. Yo respeto mucho la actividad periodística porque la entiendo, porque la conozco. Si bien no soy periodista de carrera, pues ya llevo muchísimos años en este asunto y respeto demasiado sus parámetros. Y digamos que la regla número uno es corroborar, la número dos es corroborar, la tres es corroborar, y así te puedes seguir hasta la 10. Corroborar. Hoy vivimos en un mundo donde la rapidez es la que señala y marca las cosas. ¿Quién lo saca primero? Sin importar cómo lo dijo, sin importar si la información es real o está investigada, sin poner el contexto. Hay una cosa muy diferente, y aquí lo hacemos todos los jueves, que es dar noticias, y otra cosa es analizar. Y la responsabilidad número uno del que analiza es precisamente explicarle a la gente qué es lo que está pasando en base a hechos, para poder después dar una opinión personal, sí, basada en el conocimiento, en la experiencia, incluso de los personajes. Yo lo que creo, más allá de entrar en materia del asunto,
es que, pues bueno, hay una tendencia generalizada a creer lo que se sube más rápido y lo que se sube primero. La gente ya perdió la costumbre de verificar, si es que alguna vez la tuvo, y nos vamos con la finta con lo primero que se diga. Y eso, aparte de que es muy dañino en la imagen de las instituciones, de las personas, de nuestra convivencia social, le das armas y herramientas a personas que no tienen ni la experiencia ni el profesionalismo para, en el ánimo de posicionarse y ganar más seguidores, y que luego se les llame influencers, que no me queda claro el concepto influencer. Influencer, si lo traduzco tal cual, es la persona que me influencia, no la que me informa, y no la que me informa mal, y no la que me informa tendenciosamente, a veces ni siquiera con un propósito. De veras, hay gente que lo hace por diversión, por no dejar, por estar presente en las redes. Pues bueno, eso nos lleva a una circunstancia en donde el 80% de lo que dices, de lo que escuchas, pues puede ser no cierto, si no es que hasta más. Y pues bueno, mi recomendación muy personal y muy respetuosa a todos los que nos hacen el favor de seguirnos es: no se crea todo lo que le dicen. Las fuentes son importantes, los medios formales que tienen años y que tienen una rectitud profesional de informar son fuentes confiables, y aún así no se confíe, verifique y vuelva a verificar. Pero si nos aparece, y perdona por la expresión, alguien que pues yo tampoco en mi vida había escuchado, y mira que estamos en el medio, a dar una información que no es clara, que es opaca, que puede estar tergiversada, pues sí, sí se vuelve un escándalo, se vuelve una nota nacional, pero también te garantizo que el próximo lunes ya no vamos a estar hablando de eso. Claro, sin duda, y bueno, por lo menos son temas que la que, como dices tú, la que no lo conocía ya la conoció, y se hace ahí efímeros, todo un tema. Pero son efímeros, son los famosos 5 minutos de fama. De fama, sí. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo profesional atrás, no hay una estructura, no hay un esquema en el que la próxima vez que diga algo yo pueda decirle creo, porque sé que es una persona que investiga, sé que es una persona rigurosa en el manejo de la información. No, el lunes va a salir otro, otra, con otra historia fantástica, increíble, manipulada, tergiversada, que lamentablemente sí, se vuelven temas de conversación. Lamentablemente mucha gente se lo cree y vienen los juicios sumarios. ¿A qué me refiero? Sí, tal persona es culpable. ¿De qué? No sabemos, pero es culpable. Claro, y que sin duda pues también es parte también de una imagen, ¿no? Que sea para bien o sea para mal, pues te señalan o te ponen ahí ahora sí que más cuestiones que a lo mejor no son ciertas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a despedirnos. ¿Con qué tenemos el sábado, mi Memo? Pues evidentemente vamos a hablar del tema de la consumación de la independencia, el análisis del contexto histórico, el político. Vamos a comentar también el tema de la ofensiva del gobierno federal, de la fiscalía en contra de 31 científicos investigadores, que son los temas básicamente más importantes de la semana, a reserva de los que ya platicamos aquí contigo este sábado a las 7 de la noche, como todos los sábados, en Grupo Fórmula. Ahí les espero con muchísimo gusto. Gracias, mi Memo. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, y gracias por tu participación. Como siempre, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias, Vero. Nos vemos igualmente el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias. Gracias al equipo de producción, a Ofelia La Rosa, a Eric, nuestro productor, a todos los, esta gran familia del Diario de Chiapas. Muchas gracias a mis compañeros conductores. Les mando un fuerte abrazo y sobre todo también gracias a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias, y como siempre les digo, una sonrisa que nada nos cuesta. Lo mismo nos cuesta estar enojados que estar contentos. Mejor estemos contentos y demos una sonrisa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Vive la experiencia Total Play presentó.